Tenemos la tendencia a cuidar y darle mantenimiento a las cosas que nos ha costado trabajo obtener. No sé si se puede identificar con eso, pero es difícil cuidar lo de otro si no hay una ganancia de por medio. En otras palabras, no te vas no te va a importar o no vas a poder cuidar los bienes de otra persona si no hay una ganancia de por medio. Pero si tú has trabajado por algo, si tú has trabajado por tu casa, si tú has trabajado por tu carro, si tú has trabajado por tu matrimonio, si tú estás, tú lo vas a cuidar porque te ha costado, has luchado, has batallado. Pero ¿qué tal de lo de otro? Muchos de aquí tenemos patrones, sabemos lo que es trabajar. Y a veces tenemos que cuidar los negocios de otros, tenemos que cuidar propiedades de otros, pero no porque queremos o no porque nos dé emoción ir, es porque recibimos un pago de lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Cuántos me entienden? Por ejemplo, tú limpias tu casa, no porque te van a pagar, es porque vives ahí, son tus bienes, amén. No te vas a sentir bien viviendo en un ambiente sucio. Tú limpias tu casa, tú cuidas tu casa, tú cuidas tu persona porque eres tú. Nadie te paga por hacer eso. Pero las hermanas que limpian y que hacen ese trabajo también lo hacen y van otras y lo hacen en otros lugares. ¿Por qué? Porque hay un beneficio. Amén. Y créame, hermano, que limpiar es duro. Así como me ve mi mamá cuando las 2 semanas que estuve bien en Los Ángeles me llevó a trabajar con ella a limpiar. Y yo pensaba que construcción era difícil, pero realmente limpiar es bien difícil, amén. Y luego cuando usted sabe, las mujeres se ponen a limpiar y hay mujeres que nada más limpian por arriba, pero cuando las mujeres son detallistas, te hacen bajar cortinas, quitar las ventanas, levantar la carpeta y hasta el perro, el gato quieren bañar en un día, quieren todo limpio, amén. Gracias a Dios tengo una mamá limpia también. Y así me traía carrillas o terminaba bien cansado, pero porque recibíamos un beneficio, amén. Entonces, en esta mañana quiero hablar sobre un siervo para poder cuidar los bienes celestiales. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 16, versículo 10 al 13. Y quiero hablar, como le dije, de cómo convertirnos en siervos de los cuales Dios pueda confiar sus riquezas celestiales a nosotros. Lucas 16, 10 al 13 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, escucha bien, ¿quién os confiará lo verdadero? Dile a tu vecino, ¿eres de confianza? Amén. ¿Eres de confianza? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo vuestro, lo de ustedes? Si en lo ajeno no eres justo, ¿quién te confiará lo tuyo? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. So, más claro no canta el gallo. Y estábamos hablando de una parábola donde al principio Jesús empieza a hablar de un administrador que derrochó los bienes de su amo y de repente le piden cuentas de esos bienes. Y en esta mañana yo quiero que tú puedas primero entender de que Dios te ha dado bienes a ti que no son tuyos, que no te pertenecen, que Dios te ha confiado. Y muchas veces queremos más, pedimos más del Señor, queremos que nos bendiga materialmente, emocionalmente, que queremos ver milagros, queremos ver prodigios, queremos ver el mover de Dios en nuestra vida, pero realmente estamos siendo Dios bien fieles con lo poco que Dios nos ha dado. Tenemos que poder entender y preguntarnos, lo que Dios me ha dado, ¿lo estoy administrando correctamente? ¿Lo que Dios me ha dado, lo estoy cuidando como tengo que cuidarlo? Porque recuerde que tal vez tú piensas que tu familia, tus hijos son tuyos, pero tienes que recordar que es un bien que Dios te ha confiado a ti.
Tal vez tú puedes decir, estoy tremendo, tengo un buen trabajo. Pero no, hermano, es que Dios te ha confiado un buen trabajo porque quiere bendecirte para que seas bendición en la casa de Dios. Amén. So, no creas que eres Juan Camaney o que tienes todos esos beneficios porque tú lo has logrado, porque tú puedes, porque tú tienes los talentos, porque tú tienes los dones, porque tú tienes las habilidades. No, Dios es que te ha permitido tener eso, son los bienes celestiales de Dios. So, ¿por qué digo esto? Porque como lo hemos escuchado con anticipación, cuando nos llaman siervos, se nos enchina el cuerpo, se nos enchina el cuero y caminamos como pavorreales. ¿Sí sabe qué son los pavorreales o no? O caminamos como guajolotes inflados. Porque nos gusta cómo suena cuando lo pronuncian, cuando se refieren a ti como un siervo o una sierva. El siervo de Dios, la sierva del Señor. Y hasta caminamos con estilo, amén. Y, amén, hermano, soy un siervo del Señor. Pero hoy vamos a ver si realmente somos siervos de Dios o no. Hoy vamos a poder analizar si realmente estamos sirviendo a nuestro Dios como debemos o no. Y lo que vamos a estar viendo en esta mañana no es para señalar, no es para criticar, es para animarnos a realmente ser siervos del Dios Altísimo. Que Dios pueda sentir orgullo de esta iglesia. Que Dios pueda sentir orgullo de ti. Que Dios pueda sentir orgullo de tu familia. Que Dios pueda sentir orgullo de los bienes que Él te ha confiado. Un siervo. Ahora, cuando te dicen siervo, se siente bien, porque en una cultura como en estos tiempos, no miramos lo que realmente es un siervo. Pero antes un siervo, ni quisiera que le dijeran en la calle un siervo, porque sabe que es un esclavo. Mire, un siervo es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. En este caso, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor, cuando nosotros decidimos seguir sus caminos, cuando nosotros quisimos aceptar las riquezas en gloria, que son la salvación, que son la unción, que es la sanidad. Todo eso, hermano, nosotros dimos nuestra vida al Señor y eso convierte automáticamente al único Dios que es nuestro dueño, que es nuestro creador, pero ahora somos sus hijos. Él es el dueño del oro, de la plata, de todo lo que nos pertenece, de todo tu ser. Él es tu Señor y mi Señor. So, tenemos que entender eso primeramente. Dios es mi Señor. So, si Dios es mi Señor, como los niñitos de la primaria, la iglesia es su casa. Y si la iglesia le pertenece al Señor, tenemos que cuidar los bienes de ¿quién? De nuestro Señor. Si la familia que Dios te ha dado, si las amistades que Dios te ha dado, si los bienes que Dios te ha dado le pertenecen a Dios, tenemos que cuidar los bienes de ¿quién? De nuestro Señor. Y no es fácil ser siervo, porque muchos tenemos carácter fuerte. No nos gusta, tal vez tú puedes decir, yo no quiero ser siervo de nadie, que nadie me diga nada. A mí nadie me ha mandado, a mí nadie me ha dicho. Yo me he encontrado con personas en la casa de rehabilitación, ahorita no, ahorita puro angelito, pero que vienen de vidas duras y nadie me ha mandado, nadie me ha levantado a las 5 de la mañana y ahora tú quieres levantarme para venir a orar. Y se ponen al tiro porque no quieren estar sometidos a una persona, no quieren estar sometidos a lo que Dios quiere hacer en su vida. Por eso nuestra carne se revela cuando hay que orar, cuando hay que ayunar, cuando hay que escuchar la palabra de Dios. Por eso nuestra carne se revela cuando hay que servir. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar sometidos. ¿Puedo escuchar un amén o no? No me mire serio, hermano, que me pongo nervioso. Amén. Y me pasa lo que a Pastor David Quintero también. Es que cuando se pone nervioso empieza a voltear las sillas y empieza a sacar a la gente. No es cierto, no se crea. Pero mire, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. So, muchas veces decimos, no, pues yo no quiero que nadie me diga nada. Yo no quiero, pero también a la misma vez
Tienes que si no estás esclavizado por Dios, tienes que entender esto. Satanás lo hará. Si no eres un siervo de Dios, ¿qué crees? Vas a ser un siervo de Satanás. Aunque digas, no, yo no lo declaro, que reprendo al diablo, no. Cuando no queremos servir a Dios, nos convertimos esclavos del pecado. ¿El pecado viene de quién? De Satanás. Y recuerde cuando Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. ¿A cuántos? A dos. Hay dos señores en este mundo. Acuérdese bien, hay dos señores, o a uno le tenemos que servir. A Dios es servirle voluntariamente y por amor. Al diablo es servirle a fuerzas. Ahí sí eres un esclavo. Te captura, te agarra, te encadena y le sirves. Aunque no quieras, vas en contra de tu voluntad. Porque cuando estamos esclavizados por Satanás, hermano, ahí para llegar a las discotecas he mirado filas enteras en el frío, en el invierno, para irse a emborrachar. Porque hay un compromiso también de poder entrar al pecado. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Porque a veces decimos, bueno, ya soy libre, la iglesia, ¿por qué tan temprano? Puedo agarrarme una pestañita más, 15 minutos más, 15, voy a dormir un poco más para llegar a lo que es la predicación, ahí cuando va acabando la alabanza. No queremos un compromiso de estar llegando temprano tal vez a la iglesia, pero quiero decirte que en donde quiera te vas a comprometer. Si no servimos a Dios, vamos a ser esclavos de Satanás. Nadie puede servir a dos señores. También en Juan 10:10, San Juan dice que el diablo tiene un plan para tu vida, pero Dios tiene un plan para tu vida también. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Si realmente no te gusta ser un siervo, si realmente no te gusta estar sometido, si realmente no te gusta estar esclavo, es tiempo de que en esta mañana puedas entender y poner en tu corazón y realizar y darte cuenta de que como quiera estamos destinados a ser esclavos. Amén. Pero tú decides ser esclavo por amor o ser esclavo por cautividad. Porque acuérdese, hermano, cuando estábamos desesperados, malos que estábamos en drogas, no teníamos control de nuestra mente, no teníamos control de nuestro cuerpo. La droga nos decía qué es lo que teníamos que hacer. La droga, no, hasta talentos, mentíamos, robábamos, hacíamos para poder hacer lo que teníamos que hacer porque estábamos esclavos. Gente que tal vez no se droga, pero sufre de depresión y no les funciona esto, no les funciona aquello, son esclavos. Y no sé por qué siempre viene a mi mente, pero las novelas también los esclavizan. Amén. A hombres y mujeres, parejo. Porque mire, ¿por qué hay esclavitud? Híjole. Mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá trabajábamos y cuando llegaba la noche, cuando éramos niños, decía, apúrale, mijo, dice, que va a empezar la novela. Y ahora está bien bueno porque se casa tal y tal. Y quería estar ahí 15 minutos antes de que empezara la novela. Y cuando está la novela, a veces si tu esposo, tu hija, quien sea, te habla y dices, ahorita no me hables, por favor. Estoy en mi novela. Y cuidado que el final te lo pierdas. Y si te pierdes el final, ya perdiste la victoria. Estás bien agüitado porque la comadre te llama también. Y te la perdiste, manita. Estuvo bien bueno el final. Ve cómo es esclavizado uno. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Quieras o no, estamos esclavos. So, como dijo Pedro, yo prefiero oír y obedecer la voz de Dios antes que a los hombres. Porque como quiera tengo que servir. So, si tengo que servir, prefiero servir por amor, predicar su palabra. Si me van a encarcelar, si voy a sufrir, prefiero sufrir como siervo de Cristo que como siervo y esclavo del pecado, siervo de Satanás. No quiero ser eso. Quiero servir a Dios por vida. Porque escuchamos siervo y se te enchinan sierva del Señor. Aleluya. Y hasta empiezas a hablar bien humildes.
Gloria a Dios. Yo sabía que se iba a poner así, amén. So ya cuando tú captas, ahora yo quiero que podamos entender, cuando no podamos servir a dos señores, ya captamos eso. Y si vamos a servir a Dios, si vamos a ser siervos de Dios, hay ciertas cualidades, escuche bien, de un siervo que tenemos que ejercitar o implementar en nuestra vida. No nada más podemos decir, sí, yo he decidido ser siervo de Dios. Porque como le dije, en otros tiempos un siervo ni quería que ni que le dijeran eres un esclavo, porque en otros tiempos era visible la esclavitud, era visible cómo los latigueaban, era visible el maltrato, era visible el abuso de un esclavo. Por eso cuando escuchaban la palabra esclavo o siervo se escondían, se paniqueaban, no les gustaba porque podían ver lo que era la realidad de ser un esclavo. Pero cuando ahorita en estos tiempos miramos y decimos siervo, pensamos en un guy con una corbata, una Biblia como de 3 kilos, amén, y una unción que puede ser hasta falsa unción, Red Bull, café, no sé, lo que sea, ¿va? Pero es lo que viene a nuestra mente. Pero si vamos a ser siervos del Señor, hay cualidades que tenemos que hacer. Y lo primero que tenemos que tener como siervos del Señor es una mayordomía de lo que se nos ha confiado. ¿Qué se nos ha confiado como siervos de Dios? Dios nos está pidiendo cuentas de nuestro tesoro, hello, de nuestro talento y de nuestro tiempo. No puedes rendir cuentas solamente de tu tesoro, decir yo diezmo, por eso llego tarde a la iglesia. No puedes decir yo llego temprano a la iglesia, por eso no diezmo. No puedes decir yo sirvo, por eso no llego temprano. O no puedes rendir cuentas de solamente una cosa. Tenemos que rendir cuentas de tu tiempo, de tu tesoro y de tu talento. Todo eso le pertenece a Dios. No puedes regatear. No hay, nada más te voy a rendir cuentas de mi tiempo. Te voy a rendir cuentas de mi talento. No, de todo. No puedes rendir otras cuentas, sino todo. Y mire lo que dice aquí en Mateo 25, la siguiente escritura. Mateo 25, 29 dice, porque al que tiene se le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene. ¿Qué dice? So tú te quejas porque no tienes. Y luego al que tiene todavía te quejas más porque dices, ¿cómo es que tiene más? Dios es injusto, este ya tiene buen trabajo y todavía más. Y todavía más, pues lo mismo, al que tiene se le da más y al que no tiene se le será quitado, porque no somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Dios a muchos aquí nos ha dado tiempo, no solamente para servir en iglesia, no solamente para estar temprano en iglesia, no solamente para aplicar nuestro talento en iglesia, pero yo sé que el Señor te ha dado tiempo, suficiente tiempo para que puedas buscar su presencia. Tienes tiempo, por eso el Señor te da trabajos a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, para que tú puedas tener un tiempo devocional con Dios, no para un tiempo devocional con la almohada. Y mire, yo se lo digo con convicción, porque no predicamos de aquí para allá. Primero me cae a mí, amén. Y yo sí soy bien dormilón. Yo me aviento un tiro con el reloj, no quiero despertarme a veces, pero me tengo que levantar, me tengo que esforzar, tengo que buscar. Yo me siento más confortable en las noches, yo sé que el Señor favorece en las mañanas, pero yo estoy más fresco en las noches, pero aún así yo me quiero esforzar por buscar de Dios en la mañana, porque sé que hay un día largo y cuando lo hago, hermano, créame que al mediodía ya me estoy medio durmiendo, pero tuve un encuentro personal con Dios porque aproveché el tiempo que Dios me ha dado a mí. Entonces a ti te ha dado tiempo y puedes decir, estoy cansado. No hay espacio porque estamos en New York. Tú sabes, vivimos en un apartamentito. Mire, este consejo se lo he dado como a varios. Le dije, tú estás viviendo en un apartamento, no tienes tiempo, súbete al rufo, men, y ahí empieza a orar. Vete al parque en las mañanas, no va a haber nadie.
Tal vez te vas a encontrar una que otra chinita ahí recogiendo latas o haciendo yoga, pero no va a haber nadie. Tienes que buscar un tiempo. Aprovecha el tiempo con Dios. ¿Tú crees que Dios te va a decir, mira, sabes que yo te di tiempo, no solamente para que fueras a la iglesia y pensaras que con eso estaba siendo un buen mayordomo? Yo te di tiempo para que buscaras de mí, para que yo me llenara de ti, para que yo te llenara a ti de mí, para que puedas ver las maravillas, para que puedas ver milagros, para que puedas ver mi gloria en ti. Por eso te he dado tiempo y también finanzas. ¿Cuántos tienen mejor? Mire, sinceramente, no quiero que voltee a ver, no, nada más usted levante la mano. Si desde que usted empezó a diezmar, si desde que usted empezó a ser fiel, el Señor ha bendecido su vida, hermano, fielmente, así levante su mano. Y los que no la levantaron, no se preocupe, hermano, hoy es el día en el que puedes redimirte y empezar a disfrutar las riquezas del Señor. Porque cómo el Señor te puede confiar con mucho si en lo poquito no eres fiel. ¿Cómo? ¿Quieres trabajos de 1,000? Pues sé fiel en tus diezmos de 300. ¿Quieres trabajos? Oh, no, es que yo sé pintar, es que yo sé hacer esto, y es que yo sé hacer aquello. Sí, puedes hacer lo que quieras, pero si no quieres vivir como un siervo y rendir cuentas, no vas a ganar. Mira, es más, puedes con tu propio talento, hermano, puedes ganar hasta $1,500 semanales, pero si no hay un rendimiento de cuentas a Dios, se te van a ir como agua. No los vas a ver por dónde se te fueron, se te van a espumar. Pero yo he mirado personas que ganan $250 semanales con familia, pero como son fieles al Señor, no sé cómo le hacen, pero le rinde, están cachetones, nuevos zapatos, están bien bendecidos y no tienen que tener toda esa cantidad de dinero. No es lo que ganas, es cómo inviertes en el reino. No es lo que ganas, es cómo le sirves a tu Señor con lo que Él te ha dado. No es lo que ganas. Y también talento, dones, cantantes. Hay gente que son buenas con los niños. Amén. Hay hombres y mujeres que hacen llorar a los niños nada más de que los ven. Los niños me ven y se echan a correr. Pero hay gente que tiene algo, no sé qué, los agarran y al instante se callan. Se quedan quietos. O sea, no es algo sobre, es algo sobre. Dios te ha llamado, Dios te ha dado un talento para cuidar a los niños, para que Dios te, ¿cómo se llama? Te use en los niños. Pero muchas veces queremos mejor las luces que están dando cuidado, no solamente con los niños, en los ujieres. Tal vez hay ujieres que a veces se ven bien malotes y te asustas. Y si a mí me pusieran de ujier, créame, hermano, que yo me tendría que ir a un doctor para que me cambiaran la cara. En verdad. Pero hay ujieres que me da gusto de entrar a la iglesia. ¿Cómo está, hermano? Buenos días. Y por más que lo quieres hacer enojar, siempre están riendo, siempre están sonriendo. Siempre, cuando están más enojados, más sonríen. ¿Sí me entiendo o no lo que le estoy diciendo? So, es encontrar tu espacio. Si Dios tú te ha confirmado y tienes el llamado y sabes que te ha dado el don y el talento, úsalo donde lo tienes que usar, porque para tomar esa iglesia necesitamos ese don, ese talento, pero tenemos que ser efectivos en lo que Dios nos ha llamado. Si Dios, mire, Dios no, como dice el pastor, Dios no le va a enseñar, no va a permitir que un gato empiece a ladrar o que un perro empiece a maullar, porque un perro es un perro y un gato es un gato. So, si tú eres una mano, sé una mano. Si tú eres un pie, sé un pie. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. So, tienes que cumplir con tu función. Tienes que entender que el Señor te ha creado por un propósito que solo tú puedes cumplir. So, al ser siervos no quiere decir que voy a andar haciendo todo. No, tienes que delegar como líder. Tienes que ver quién tiene otros talentos. Ser mayordomo de tus talentos. Porque si no, no te preocupes, como dice, porque el que tiene, se le va a dar más. Y el que no tiene, te lo van a quitar y te vas a quedar sin nada. Amén. Y muchas, el número 2, porque quiero avanzar rápido,
Es ser un siervo no significa, escuche bien, ser un siervo no significa ser religioso. Híjole. Y yo sé que Jorge predicó en la vigilia de la religión, y yo estaba hablando ayer con él y dije, no, tremendo, Dios me habló, y todavía pude ver desde otra perspectiva, porque yo estaba tocando este punto, pero pude ver otra perspectiva. Cuando te dicen siervo, es que no me puedo vestir así, porque soy un siervo del Señor. Y es que no puedo tener bigote, porque soy un siervo del Señor. Entonces, si, entonces, ¿para qué Dios nos dio bigote? Si Dios no lo quisiera, ¿para qué? Bueno, algunos no nos dio, ¿va? Algunos no, algunos somos lampiños. Pero si Dios no lo quisiera, ¿para qué te lo da? ¿Sí o no? Ay, es que no. Y queremos confundir ser siervos de Dios con religiosidad. Es que esa música no glorifica al Señor. Es que la música no es la que glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es la actitud con lo que lo estás cantando, con lo que lo estás haciendo. ¿Sí me entiende o no? Es que eso de danzar y bailar y darle como si estuviéramos en el mundo. Mire, pues hermano, Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios de fiesta. Que Jesús estaba en una boda, en las bodas de Canaán, estaba aventando chancla ahí, y no necesitaba drogas, no necesitaba alcohol, lo único que necesitaba era la compañía del Espíritu Santo ahí, hermano. So nosotros nos vamos a gozar, a regocijar, mire, porque he sido libre. Imagínense que cuando alguien, ¿cuántos han estado presos aquí? Amén. Ustedes saben de lo que voy a hablar, porque cuando sabes que al siguiente día ya te van a hacer libre, no estás triste como, me van a hacer libre, mañana ya salgo de la cárcel. No te abren, no te abren las puertas de la cárcel y sales todo agüitado. Estaba bien allá y me hicieron libre. No, están emocionados. Voy a salir libre. He sido liberado, y empiezan a llamar y a buscar y a tener nuevas metas en su vida. Entonces, hermano, nosotros éramos presos del pecado. ¿Por qué no voy a ser libre en la presencia del Señor? Si Él me ha hecho libre, ha roto mis cadenas, me ha dado júbilo, me ha dado alegría, cambió mi lamento en danza, hermano, soy libre. So, ser siervo no quiere ser religioso. Sí se puede alabar al Señor por lo que ha hecho con las razones correctas. ¿Sí o no? Porque mire, muchas veces tenemos la tendencia de sacar conclusiones fuera de contexto para formar un pretexto. Y si no lo entiende, le pregunta a Jorge. Queremos sacar conclusiones en el nombre de que somos siervos de Dios. Escuche bien. A pesar de que esas conclusiones son el camino, y pensar que esas conclusiones que has sacado son el camino a la santidad. En otras palabras, puedes sacar conclusiones de que yo tengo que tener la palabra de Dios. ¿Y qué es eso de andar con celulares y la Biblia y los iPads? Y tienes que tener un libro así que se mire con orgullo que cargas la palabra de Dios. Pero ¿de qué te sirve cargar un librote de 3 kilos ahí grandote si no la lees? Eso es religión, nada más querer mostrar que traes una Biblia, hermano. La Biblia no la tienes que mostrar físicamente, la tienes que mostrar con tu vida. Tienes que mostrar que lees la Biblia, que crees en la Biblia y que vives la Biblia. So, por eso sacamos, oh, no, entre más grande mejor, más se mira mi santidad. Amén. Y mire, le voy a dar aquí en este punto le quiero dar esto que le quede bien claro, mire. Santidad, no quieres ser religioso, santidad. No es religión, santidad es estar con una relación fuerte con Dios. Ahora, otra cosa también, religión, hermano, escuche bien, ser religioso te aleja del corazón de Dios. Por más religioso que seas, te aleja del corazón de Dios. Porque por ser religioso no te vas a querer juntar con los mundanos.
Porque por ser religioso, uy, no, esa señora apesta cigarro, fuma, uff. Los del home, ¿cómo los voy a tener aquí? Cuando, mire, cuando llegan más, a veces huele feo, pero cuando alguien llega de las calles, ese olor a mí me recuerda, gracias Señor, porque has traído a alguien que tiene una oportunidad más. Los abrazamos, los atendemos, porque el olor a pecado nos tiene que alejar, nos tiene que acercar a ellos. Pero si andamos de religiosos, ¿sí me entiendo o no? Para que no ande diciendo, no, que esa iglesia es liberal. No, no, nosotros somos, creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Somos pentecostales, creemos en el hablar en lenguas, creemos en el poder de Dios. Pero no solamente lo queremos decir que lo creemos y lo sabemos, sino que hay demostración, hay evidencia aquí de un mover de Dios. ¿Usted cree que es fácil tener jóvenes en iglesia? ¿Usted cree que es fácil tener un buen grupo de exadictos, exalcohólicos cambiando aquí? ¿Un buen grupo de matrimonios que estaban a punto de divorciarse y que ahora ya están juntos? ¿Usted cree que eso no es que eso nada más es porque somos una iglesia mundana, una iglesia liberalista? No, eso es porque hay un poder obrando, y ese poder es el Espíritu Santo restaurando, es el Espíritu Santo haciendo las cosas en este lugar. Por eso, como dijo Jorge, Jesús siempre tuvo problemas con los religiosos. Dios no quiere cuentas con eso. ¿No me cree? Santiago 1, 26 al 27. Dice, si alguno se cree ser religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Porque la religión no nos va a cambiar. Lo que nos va a cambiar es la relación con Dios. Es difícil. Por religión no puedo decir eso. Por religión no voy a hacer eso. Pero lo sientes en tu corazón de decirlo. Pero como eres religioso y sientes que te pueden mirar y estás haciendo mal, no lo dices. Pero yo no soy religioso. Por eso la Biblia habla que dice que es muy difícil poder contener la lengua. Quiere hablar de que hay una batalla continua. Que no, la religión, no, por eso dice, te crees religioso y no puedes ni refrenar, eso es imposible, poder enfrenar la lengua. Quiere decirte que siempre vas a tener errores, siempre vamos a tener errores, siempre vamos a tener tropiezos, siempre vamos a estar regándola. Por eso necesitamos gracia diaria, misericordia diaria, por eso necesitamos no tener una religión, sino tener una relación con Dios, como siervos de Dios. No se enoje conmigo, hermano. Estamos alegres, ¿verdad? Una actitud o mentalidad religiosa, como les dije también, nos roba de poder cumplir el potencial que Dios tiene para tu vida. ¿Sabe por qué? Imagínese que Pedro hubiera preferido ser religioso. No hubiera alcanzado las almas que alcanzó. Que Pablo hubiera decidido ser religioso, no hubiera hecho lo que hizo, y su nombre está en la palabra de Dios, porque fueron radicales, no fueron religiosos. Porque la religión los quería parar de predicar, la religión les quería parar de enseñar, la religión les quería decir no hagan esto, no hagan aquello, pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo no soy un religioso, si el Señor me está mandando a predicar aquí, yo voy a predicar aquí, si el Señor me está mandando a hacer esto, yo lo voy a hacer. Y hay frutos, hasta los mismos religiosos en una ocasión dijeron, mira, déjalos que hagan lo que sea, vamos a ver si es parte de Dios, la obra va a permanecer, y si no es parte de Dios, la obra va a prevalecer. Entonces, hermanos, si nosotros seríamos una iglesia que la religión nos subiera, ¿por qué es que estamos en este nivel ahora? ¿Por qué es que Dios nos ha confiado con la ciudad de Nueva York? ¿Por qué es que quiere usarte a ti y usarme a mí para hacer la diferencia en un mundo de religión? ¿Por qué? Imagínate que David, él mató a Goliat.
No por religioso, porque le dijeron, ponte el traje, tienes que hacer esto, estas son, mira, eso es un soldado. De ser soldado en ese tiempo también era como una religión, tenían que estar bien metidos con el Señor y todo. Y David dijo, ¿sabes qué? Mira, a mí el Señor me ha dado la confianza, ustedes bolas de gallinas, le tienen miedo al gigante. A ver, yo voy a enfrentar al gigante. No voy a hacer lo mismo que ustedes, bola de religiosos. Yo, el Señor nos ha dado esta ciudad, dijo David. Dios me ha dado ese gigante y yo lo voy a matar, porque no voy a ser yo, va a ser en el nombre del Todopoderoso Jehová de los ejércitos. Y agarró su piedra y le pegó en la frente y le cortó la cabeza. Fue radical. Son muchas veces ser radical, hermano. Tienes que quitarte la red. Eso es ser un siervo de Dios. En la calle, en el metro, todas las personas que te ponen. Yo sé que en el metro vas a encontrar, en el tren, en el trabajo, vas a encontrar personas y las vas a ver que están llorando en el asiento, que están desesperadas, y Dios te pone, háblales de mí. Tienes que quitarte la mentalidad de religiosidad para poder cumplir el propósito de Dios. Y por último, para que quedemos en paz, un siervo no se rinde. Lo voy a repetir. Un siervo, ¿no qué? No se rinde. Porque muchos dicen, no, que yo, que siervo, que demonios, que potestades. Y un diablito raquítico ahí te saca corriendo y ya no aguanta la presión. Un siervo permanece. Es fuerte, sí. Es difícil, sí. No, ser cristiano no es fácil. No es fácil. Tenemos batallas, tenemos guerras, hermano. Por eso es que necesitamos el poder de Dios. No es fácil, hermano, no es fácil. Todos tenemos, si eres soltero, vas a tener tus guerras, tus batallas. Si eres casado, vas a tener tus guerras, tus batallas. Si estás creciendo tus hijos, vas a tener tus guerras, tus batallas. Siempre va a haber una batalla. Pero un siervo no se rinde. Lucas, no Lucas el del home, Lucas 17. Del 7 al 10. Mira lo que dice. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Dijo Jesús, así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. ¿Usted pensaba que inútil venía de Paquita, la del barrio? No, inútil viene de Jesús. ¿Me estás oyendo, siervo inútil? Le voy a decir por qué. Porque Dios me dio una palabra para alguien aquí, en esta escritura. Tremendo lo que el Señor nos quiere mostrar aquí. Porque antes el Señor les dice, mira, si tu hermano peca contra ti, perdónalo 7 veces. Y al día, 70 veces 7, sí. Jesús, pero sí, dice, sí, repréndelo, pero perdónalo. Y si viene 7 veces a pedirme perdón al día, perdónalo. Entonces ahí dijeron los discípulos, aumentanos la fe, porque está difícil aguantar a este, está difícil aguantar a aquel, está difícil aguantar, está difícil. Aumentanos la fe, Señor, ¿cómo le hacemos? Y ahí les dice esta parábola, porque muchas veces nos rendimos. El Señor te pone a orar por alguien en tu corazón. Te lo pone una vez y oraste, oh Señor, bendice a fulano, a fulana, cámbialo, pum, that's it. Hiciste lo que tenías que hacer nada más, lo que Dios te puso en tu corazón, siervo inútil. Porque tienes que mantenerte orando, clamando por esa persona, clamando por esa. Ahora, escucha bien,
No solo aplica en eso, aplica en tus milagros también. Y aplica en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Dios te ha dado promesas de sanidad. Dios te ha dado promesas de que te va a abrir puertas. Dios te ha dado promesas de darte tu esposo, tu esposa. Dios te ha dado promesas de salvar a tus hijos, tus hijas. Dios te ha dado promesas. Pero tú dices, sí, Señor, yo creo las promesas y ya. Vivo confiado y confiada y that's it. Lo creo, lo recibo y that's it. Te quedas ahí, siervo inútil. Nada más lo que se te dice haces. Pero tienes que perseverar. Pero ¿cuál, Señor? Ya oré. Tú sigue orando. No le dijo, si 70 veces viene 7, hazlo, y 7 veces al día. Siempre tienes que estar continuamente peleando por tu milagro, peleando por lo que Dios te ha puesto en tu corazón. No se, un siervo no se rinde. En otras palabras, no te vas a rendir, hermano, aunque sabes que el Señor te ha prometido tu familia y tú estás un año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años y no ves nada, hermano. Síguelo haciendo, no te canses, no te rindas, porque vas a recoger. Dios es fiel, Dios no se queda con nada, tienes que seguir. Y si no me crees ahorita, te voy a dar otra escritura, pero no seas un siervo inútil. Y no te digo no seas de aquí para allá, porque primero el Señor me dijo, no seas inútil. A mí ni me dijo siervo, a mí me dijo, no seas inútil, Edgar. Voy a abrir mi corazón aquí, yo tengo una situación con mi hermano. Mi hermano me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ni verte ni oír tu nombre, porque hubiera preferido que te hubieras muerto en las calles de drogadicto, de que te hubieras convertido cristiano y luego de Alcance Victoria. Y no me quiere hablar. No quiere dirigirme a la palabra. ¿Y sabes qué? El Señor una vez me puso orar por él y oré. Dije, oh, lo perdono, gloria a Dios. Me lavé las manos y seguí. Pero esta vez me dijo, inútil. ¿Quieres a tu hermano? Sigue clamando por él. ¿Quieres a tu hermano? ¿Quieres a tu familia? Sigue clamando por él. Yo no sé qué es tu milagro. Yo no sé de qué te has rendido. Si te has rendido de estar dando diezmos, ofrenda, nivel oro, promesa. Si es que das, digo, porque es muy raro, ¿eh? Si es que das y no ves nada, hermano, no te canses. El Señor es fiel. El Señor está trineándote. El Señor te está fortaleciendo. El Señor está haciendo la obra en ti. ¿Por qué crees que estás aquí hoy? No todos los que venimos hoy a la iglesia teníamos ganas de venir a la iglesia. Batallamos, ay, iré a la iglesia, no, la playa, el sol. Pero estás aquí, hermano, no te rajaste. No, no, eres un siervo que está en la batalla, firme. Y síguelo haciendo, porque a su tiempo vas a cosechar. A su tiempo el Señor te prosperará, a su tiempo. Todo es un proceso. Y a veces, ¿sabes por qué no ves el cambio en las personas o en la gente? Porque la oración muchas veces no es para que Dios cambie a la persona o para que el Señor haga el milagro. La oración es para que te cambies tú. Ora por esa persona. Sí, Señor, cambio. Pum. No cambiaste. No hubo intención, un siervo inútil. Pero mientras sigues orando y me cae gorda, pero bendícela. Y me cae, pero esto y esto, y sigues orando. El Señor te está cambiando en medio de la oración. Y de repente la vas a poder abrazar. Lo vas a poder abrazar. Hasta el cine lo vas a invitar. Vas a hacer muchas cosas. Mira, hermano, y también los milagros. Pues, Señor, pero no miro, es oro por mi espalda. Y hasta me agacho a orar y todavía me duele la espalda. Y el Señor nada más te está enseñando. Sigue confiando, sigue confiando. El dolor de la espalda lo tienes, porque si te lo quitas, ya no vas a orar. Te lo tienes ahí para que tengas relación conmigo, porque es más importante mi relación contigo. Es más importante la salvación que tu espalda. Señor, ¿por qué no me sanas? Pues sigue ahí hasta que el Señor mire que tú estás listo para tu milagro. El Señor va a hacer el milagro. Pero si te rindes, hermano, no vas a ver ni papas. No te rindas, sigue perseverando, sigue orando, sigue ayunando, sigue sirviendo, sigue haciendo un siervo de Dios. Que el Señor diga, ¿sabes qué? Mira, tú eres mi siervo, me siento orgulloso de ti, me siento orgulloso de que seas parte de Alcance Victoria, me siento orgulloso de haberte confiado mis riquezas a ti, siervo.
No me cree, ahí va. Voy a pedir al piano que pase. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No hay final, dígame si no hay un final. Entra al gozo de tu Señor. Es como el Señor te prepara para entrar a su gozo. En otras palabras, todo el sufrimiento que estás pasando, todo el dolor que estás pasando, es nada más para que entres al gozo del Señor si te mantienes fiel. Y tal vez va a ser hasta la venida de Jesucristo, quién sabe. Pero tal vez puedes apreciar, puedes tocar las riquezas en gloria aquí en la tierra. Sigue fiel, hermano, hermana, gang. Manténganse fieles. Manténganos fieles. Que un día, hermano, vamos a contar, no en esta iglesia, en un estadio, vamos a contar: el Señor nos había entregado la ciudad. En ese mes le dieron una promesa, pastor, yo seguí siendo fiel y ahora me voy a gozar en mi Señor. Cuando venga tu familia que no servía a Dios y la mires entrar y sentarse con corbata leyendo la Biblia diciendo gloria a Dios, entra en el gozo de tu Señor. Cuando veas que esos dolores se te han ido, cuando veas que el Señor te ha sanado del cáncer, te ha sanado emocionalmente, entra en el gozo de tu Señor. Cuando veas que el Señor te ha bendecido hasta con la green card, te ha dado papeles porque has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero un siervo no se raja. Un siervo no se raja. Continúa. En esta mañana te voy a invitar a que te pongas de pie. Porque el mensaje es ser un siervo de Dios. Pero un siervo para que Él nos use. En la última escritura que leímos dijo: ¿quién tiene un siervo? Y le dice a su amo, después de trabajar, todavía llega a la casa y le dice: sírveme, dame de comer y hasta échame un masaje. El siervo. Y cuando ya acabe, tú te sientes a comer. Se nos hace injusto muchas veces, ¿verdad? Ay, solo yo tengo que andar sirviendo. Solo yo tengo que andar haciendo esto. No solo en iglesia, en tu familia, donde sea, siempre hay opresión. No te rajes. No te rindas, hermano. Dios está preparando usarte a ti. Un siervo guardián. Un siervo que guarda las riquezas de Dios. Lo que Dios te confía, tú lo guardas. ¿Sabes por qué? Porque quiere usar tus manos, quiere usar tu mente, quiere usar tu tiempo, quiere usar tu talento. No quiere usar personas religiosas. Él quiere usar personas entregadas al Señor. ¿Sí me está entendiendo? No quiere usar cristianos de chocolate o de agua que se deshacen. Quiere usar siervos fieles para entregarnos a esta ciudad. So, tú estás aquí en esta mañana. Yo te voy a invitar a que si tú quieres y decirle: Señor, hazme ese siervo que puedas usar. Hazme ese siervo guardián que ha entendido y que quiere realmente ser un siervo. Yo te voy a invitar a que pases a este lugar aquí enfrente. Vamos a orar y vamos a adorar al Señor. Y nada más vamos a pedir que su unción fluya en este lugar. Oh, sí, Señor. Gracias, Cristo. Hazme un sol.